Queridos amigos de Migración y Negocios, mi nombre es Guillermo Cruz Rico, abogado mexicano y canadiense. Es un privilegio saludarlos por esta su casa, Génesis TV 360. Nos encontramos en el Distrito Financiero de Toronto, en uno de los edificios más simbólicos de esta ciudad. Tiene un carácter arquitectónico único que a lo largo del programa del día de hoy vamos a platicarlo. Para que tú tengas éxito, lo que debes hacer es contar una historia. Una historia que tenga una trama, pero lo más importante, que capte la atención de aquella persona que te esté escuchando, que esté leyendo tu expediente. Tú, como candidato en materia migratoria, tienes que demostrarle a la autoridad de un país que eres tú un candidato elegible, que tú eres digno de ser considerado y ser aceptado en un país distinto. ¿Cómo lo vas a demostrar? Contando tu historia. ¿Qué tiene que ver con tu historia? Indudablemente tiene que ver tus características personales, tu edad, tu estado civil en algunos casos, pero lo más importante, tu experiencia y lo que tú puedas aportar. Muchas veces me han preguntado si lo más importante es demostrar tener un nivel educativo muy alto o tener mucha experiencia profesional. Es la combinación de todos los elementos que hacen a una persona único, un ser humano, que al final del día esa persona lo que va a buscar es un lugar en un espacio del cual no es parte, pero que está aspirando a ser. El día de hoy en Migración y Negocios nos encontramos en uno de los lugares más simbólicos de la ciudad de Toronto. Estamos a mis espaldas en el Salón de la Fama del Hockey. Y también nos encontramos un edificio extraordinario que tiene un carácter arquitectónico que difícilmente se puede encontrar en otros lugares. Esto se los comento, amigos, porque en el tema migratorio y en el tema comercial, en la forma de hacer negocios, la forma como tú puedas contar una historia es lo que tú vas a poder transmitir. Por eso el día de hoy no quiero platicar contigo sobre requisitos, sobre formalidades, sino simple y sencillamente invitarte que tú, al momento que estés considerando iniciar un nuevo camino en tu vida, un nuevo capítulo, que estés buscando abrir puertas en un lugar o en un país del cual todavía no eres parte, que lo hagas de una manera clara, concisa y que sea de una manera veraz. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguna historia, ningún negocio se sostiene con una mentira. Por esa situación, sí te recomiendo que cuando tú inicies cualquier proceso migratorio o estés por iniciar un negocio, lo hagas siempre atendiendo a la verdad, a tus valores y a lo que puedas tú demostrar con los hechos. ¿Cuántas veces hemos visto historias en las que una persona puede alcanzar un éxito efímero, un éxito inmediato, pero que al final se diluye porque no tiene sustancia? Lo que comento el día de hoy tal vez parecería no un mensaje de un abogado que está buscando darte información para que seas un candidato elegible en materia migratoria o cómo iniciar tu negocio. Pero hemos platicado en muchas instancias y en muchos momentos que lo más importante es la autenticidad, y por esa razón el día de hoy lo quiero confirmar. Antes de que inicies cualquier proceso migratorio, te invito a que lo hagas si y solo si tienes los elementos, la información y las pruebas para demostrar lo que tú quieras hacer. Mi nombre es Guillermo Cruz Rico, abogado migratorio, abogado de negocios, autorizado para practicar derecho en Canadá y en México. Muchas gracias.